eres nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita, pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto, y como podéis comprobar solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien, así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link, donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, pues puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo 11 de Quiero 100 puñeteros dolores de cabeza. La verdad, me la metieron. Este último episodio me la metieron doblada. No la vi venir. Creo que yo mismo tengo ya un detector, ¿no? Cuando un personaje estornuda, va a enfermar y en los próximos minutos tenemos una escena en la que va a cuidar el chico a la chica o la chica al chico a su casa y vamos a tener ese tipo de escena de mareos, de me desmayo. Ese tipo de historias, no suelo captar esos pequeños matices. Pero, claro, no supe ver el por qué le está durando tanto la mierda esta de los ojos. Y finalmente lo vi claro, ¿no? Vi por qué. Para este cliffhanger. Claro, me estaba preguntando, digo, ¿cómo van a solucionar esto? Estuve pensando. De hecho, si veis la reacción, me veis callado y podéis escuchar cómo pienso. Y estaba pensando, ¿va a seguir con el discurso este de voy a hacer a tu hija más feliz que nadie porque tengo casi 7 centímetros de pito y por lo tanto eso es una cosa increíble? ¿Va a convencerla con algún tipo de discurso heroico? Pero claro, no, al final. Al final no, al final iban a lo absurdo. Y funciona, funciona. Me gustó el desenlace. Así que bueno. Vamos a ver cómo. Hostia, tu madre. Ver a tu madre liándose con tu novio. Raro, ¿no? Rarete. Bueno, vamos a ver. Claro, ahora tiene que haber beso y tiene que haber todas estas movidas con ella también, igual que con las otras 5. O sea que. Increíble. Claro, y esta, se vuelve una quinceañera enamoradiza, ¿no? Como cuando murió su anterior novio y tal. Literalmente se le derrite el cerebro, ¿no? Lo que se dice que el amor te atonta, ¿no? El amor te da gilipollas, llevado al extremo. Pa, pa, pa. Bueno, pues ya hemos salido de la escuela, ¿no? Ya una de las novias es literalmente una señora con una mansión. Nada mal, rentaron. ¿Te va a hacer falta un par de estas para mantenerlas a todas? Aunque al final, si lo piensas, en unos años todas las chicas van a estar bien posicionadas en sus trabajos y esas cosas, ¿no? Porque se ve que lo que quieran hacer en un futuro van a ser de las mejores, por lo tanto, casi todas van a tener como buenos trabajos y esas cosas, ¿no? Mira tú la villana en el opening, la que era, ¿no? Ay, pero tiene que incluirla en el opening, ¿no? Claro, la noticia cómo va a caer en esta. Está viviendo todo su drama aquí y va a encontrar de repente a su madre intentando zumbarse a su novio. A ver, que la parte de otra mujer chumbándose a su novio no le sorprende, pero es tu madre.
No, amiga. Aparta tu sentido común. Ríndete. Las típicas madres, ¿no? Que le dicen al novio de tu hija: te daba un repaso que no vea. Ay, mamá, no hagas esa broma, ¿y tú? Vale. Ha enfriado un poquito la cabeza. ¿Qué? ¿Por qué tienes eso? Okay. A ver, ¿qué es fiel? ¿Qué es fiel? Porque si es el, ¿no?, lo que entendemos por ser fiel a una persona, no lo está haciendo. Ahora, ¿eres fiel a la palabra de que vas a hacerla feliz? Eso sí, ¿no? O sea, fiel a tus palabras. Es listo, ¿eh? Es listo el cabrón. Parece que no, pero es listo. La vas a sentarse y le va a preguntar cositas él. Ah, no. Que sí, que sí. Sí, puede preguntarle de qué color tienen los ojos, el pelo. Mentira. No está ni sentada la silla ya. Y se lo cargó. Vale, porque no lo quiere, ¿no? Lo ama con todo su corazón, o algo así, ¿no? Tiene que ser específica.
Hombre, la verdad es que bastante. A ver. Ya que la siguiente escena transcurre tal y como esperan los espectadores. Vaya, de repente amor dramático. Creo que eso no soluciona las cosas, pero ok. Guardias mal pagados. ¡Qué cena! Tengo que partirle el cuello. Venga, Cari, de esa altura las tetas te rebotan y vas a estar ilesa. Si caes con el culo, sin problema tampoco. Bueno, por ahora la que más escenas así medio que tal han sido las de... Madre mía, cada vez son más grandes. Han sido las de ellas, ¿no? Ja, no lo sabes bien. Todavía no lo sabes bien. Hombre, tampoco es justo que te le tires por la ventana. Y
てください。Se va a resbalar, se va a resbalar, se va a resbalar, resbalo, se resbala, se va a resbalar. Vamos, venga, resbálate. Va a ser salvada por las chicas que están abajo, se va a resbalar. Y la van a salvar las de abajo. Venga, vamos, hazlo. Ah, que resulta que tiene vértigo. Buen momento para darte cuenta. Si te vas a caer, cáete para atrás. Menos mal que Rentaro ha estado rápido. La rabedad este día ha trabajado un poquito menos. Ok. Buena esa. Afortunadamente es lo bastante profunda. No, que te ahogas, Izuka, ¿dónde vas? Pues cataplums. Me la quedo. Me la quedo.
Vale, veo que esto sí raya un poquito a las chicas. Un 2x1. Por supuesto. Otra. Mira, ya me voy. Me ve la mierda ya esto. Esto no se aguanta ya tantas tetas gigantes. Claro. Habrá algún tipo de guerra de planetas contra tetudas en un momento dado, ¿no? Cuando sean unas 20 o 30, habrá de todos los gustos, ¿no? Puede haber guerras, ¿no? De dos bandos. O cuando me veas la concha. No se puede dejar a una chica sola con este hombre, ¿eh? Hombre, claramente va a aparecer toda la trupe. A ver si, o sea, quiero decir, estarían haciendo un ejercicio parecido. Vale, que la madre es una auténtica pervertida. Sea, es la versión de tu hija sin filtro. La otra, sé que eres rara, pero que seas rara también con otra gente se siente extraño.
Buena pregunta. Okay. Buena incorporación a RuPaul, no puedo decir nada, la verdad. Una madre deseosa de cariños y amor. Pues ya está. ¿Cómo que no, señora? Usted está en sus 30, está de maravilla. Habrá que darle una un habrá que darle un hermano a Cari, ¿no? Y digo un hermano porque como sea una hermana se va a enamorar de su propio padre. Vale, pues no, no me esperaba eso, la verdad. Ah, mira, landing. Okay. La verdad está siendo un ending, ¿eh? Ok. Pero van a chingar de verdad. ¿Realmente se la lleva a la habitación para eso? Sería toda una cosa, la verdad. ¿No, no sería la escena típica en la que van a hacer algo y aparecen todas las chicas a interrumpirlos? No. Quiero decir, a alguna se ocurrirá pensar dónde está Rentaro, ¿no? Durante. ¿Dónde has estado durante estos 2 minutos y medio, Rentaro? ¿Y por qué viene sudando? Y Rentaro, uf, madre mía. Pues bueno, muy bien. La verdad es que no, no puedo ponerle un pero a esto. Es una auténtica obra maestra de lo suyo. Es una obra maestra de lo suyo. Pues bueno, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Pórtense lo menos mal que puedan.